Bueno, y les comentaba que en ahora íbamos a hablar con Eduardo Carrillo de TEDx sobre los principales hallazgos de la encuesta de usabilidad sobre el uso de máquinas de votación electrónica, específicamente en Asunción. Esto se dio en el marco de las elecciones municipales de octubre pasado y realizaron una encuesta de usabilidad en 20 colegios electorales en la ciudad de Asunción y fueron recolectadas 438 encuestas con cuotas de sexo y edad, es decir, hombres y mujeres y también diferenciados por edad. Entonces, para que nos cuenten más, digamos, sobre los principales hallazgos de esta encuesta, es que queremos conversar con Eduardo Carrillo de TEDx para que nos cuente un poco más al respecto. De hecho, ellos ya estaban haciendo como públicos los principales hallazgos. Yo les vi en las redes sociales, específicamente en Instagram, que grabaron un videíto sobre lo que encontraron justamente en esas encuestas que hicieron el 10 de octubre del año pasado cuando se realizaron las municipales, y específicamente fue aquí en Asunción. Ya está Eduardo con nosotras. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardecitas es ahora. Te saludamos aquí desde La Buena Yunta. Hola Noé, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos acá en TEDx a compartir con ustedes un poco los hallazgos de esta encuesta, que creemos que son súper importantes realmente y que dan pista de muchas cosas, digamos. Eso, contanos un poco qué fue lo que encontraron, cuáles fueron los principales hallazgos y después qué pistas nos dan entonces esos hallazgos. Sí. Bueno, primeramente, para contextualizar un poco, te digo que es una organización que ya hace bastante tiempo está acompañando la implementación de las máquinas de votación electrónicas en el país. Tuvimos todo un primer acompañamiento, ¿verdad?, que tenía que ver con el proceso legislativo en la implementación del sistema, en decidir si el sistema se iba a implementar, y después posteriormente ya acompañar el proceso de implementación propiamente dicho. En esta segunda fase de nuestro acompañamiento a esta política pública, nosotros decidimos que queríamos ver un poco cuál era el desempeño de las máquinas el día de las votaciones, porque no hay muchos datos, incluso estudios internacionales que hablan sobre las máquinas de votación, muchas veces hablan en todo caso de peligros que se identifican en las máquinas, pero que son testeadas en ambientes controlados y no necesariamente el día de las elecciones. Entonces, lo que nosotros queríamos, lo que la organización un poco quería, era ver y mapear un poco el día de cómo esas máquinas se desempeñaban y principalmente cómo las personas se sentían junto a esas máquinas. Y lo que vimos fue muy interesante, ¿verdad? En esta primera etapa pudimos llegar a una encuesta a nivel Asunción en 20 colegios electorales, logrando un total de 438 entradas, o sea, 438 encuestas, con 20 encuestadores que nos ayudaron para este fin, encuestadores y encuestadoras que realmente agradecemos muchísimo su compromiso para juntar datos de calidad para justamente tener una encuesta interesante y representativa. Y un poco en términos de la encuesta propiamente, ¿verdad?, es importante porque nos permite un poco inferir a nivel un poco Asunción sobre cómo fue realmente el desempeño de estas máquinas para el electorado que cumple con estas características similares que nosotros recolectamos, que son hombres y mujeres en un rango etario de 18 a 25, 25 a, 30, a 50 y después 50 y más. Entonces, entre los hallazgos principales, ¿verdad?, tuvimos una serie de hallazgos. Realmente el informe es bastante largo y hicimos todo un trabajo realmente de resumir cuáles eran los hallazgos más importantes. Pero por un lado podemos decir positivamente, ¿verdad?, podemos decir de que en general el electorado en Asunción estaba bastante informado de que iba a votar con máquinas de votación. No hubieron ningún tipo de sorpresas al llegar a un local de votación y encontrarse con estas máquinas, ya que 98.2% de los votantes sabía de que iba a votar con estas máquinas. Lo que sí llama un poco la atención es que para estas elecciones, al menos, y con esta muestra que construimos, la mayoría dice que no se informó a través del TSJS, se informaba a través de su partido político, se informaba a través de un familiar o de medios de comunicación, pero no se informaba directamente a través del TSJS, ya que 4.7% nada más declara haberse informado por este medio, ¿verdad? Y esto quizá un poco se conecta
con el siguiente punto que nos parece bastante importante y un poco preocupante y que tiene que ver con que la gente no practicó antes de irse a votar. Ese día directamente fue al local de votación y votó. 48% no realizó prácticas de ningún tipo a través de ninguno de los canales que el TSJ ofreció. Esto eran los simuladores digitales o también, ¿cómo se llama?, las urnas colocadas en lugares estratégicos para ir a votar. Y acá lo que vimos también fue muy interesante, es una brecha de género, una posible brecha de género al menos, porque mirando la muestra que nosotros construimos, 55.2% de las mujeres no realizó ningún tipo de práctica versus un 39.8%, casi una diferencia de 15 sí. puntos entre hombres que sí practican con la máquina o que se vieron quizá menos, que quizá tuvieron más tiempo, quizá no se vieron tan, no tuvieron muchas reticencias a la hora de ir a practicar a través de alguno de los canales versus mujeres que sí practicaron en menor medida. Y esto también, esta brecha se conecta con una cuestión que sí es una cuestión bastante grave, ¿verdad? Que creo que es algo muy importante en términos de las pistas que nos tienen que dar de aquí a las elecciones presidenciales sobre qué tenemos que hacer o qué cosas tenemos que mejorar, y tiene que ver con que el sistema de votación electrónico, así como está diseñado hoy por hoy, imprime una papeleta que tiene un chip RFID que uno debe controlar junto a la máquina para ver de que lo que está impreso sea lo que quedó almacenado en ese chip para el posterior escrutinio automático que hace la máquina. Entonces ahí lo que nos parece muy grave es de que solamente 31.3% de los votantes de Asunción, o sea, este es el porcentaje de la muestra pero que permite una inferencia mayor, controló su papeleta tanto visualmente y con el lector chip RFID. O sea, el resto optó solamente por una de las opciones, y era mayoritariamente la opción preferida, era solamente controlar la impresión y no colocar el chip RFID junto al lector de la máquina para ver que en el chip esté efectivamente almacenado la votación, ¿verdad? Y que sea exactamente igual a lo que está impreso en el papel. Y aquí también vimos una brecha de género importante realmente, porque el 30.5% de los hombres de nuestra muestra sí hizo ese control, o sea, sí realizó de ambas maneras el control, versus un 13.7% de mujeres que no controlaba, que fueron las únicas que controlaron realmente con el chip RFID también su expresión de voto. Entonces, ese es como un primer pool de hallazgos que tiene que ver un poco en cómo la gente interactuó con las máquinas. Y después nos interesaba también hacer un poco un hallazgo muy importante, ¿verdad? Que no tiene que ver necesariamente con cómo se interactuó con la máquina, pero sí con lo que la máquina habilitó. Tiene que ver con algo que las personas que estábamos siguiendo las elecciones veíamos en las redes sociales, y que era la cantidad de personas que entraban acompañadas al local de votación bajo diversas excusas, ¿verdad? La muestra que nosotros recolectamos y que permite esta inferencia a nivel Asunción habla y sugiere que un 15.8% de los votantes en Asunción entraron acompañados al cuarto oscuro a votar, sí, invocando la figura del voto accesible, sí, ¿verdad? Que es sumamente grave, porque el voto accesible es muy, muy claro, o el voto asistido, digo bien, es muy, muy claro sobre cuáles son las condiciones que uno tiene que cumplir para que una autoridad de mesa deje entrar acompañada a una persona local de votación. Y para nada es la cuestión de tecnología o un potencial problema de miedo de interactuar de manera solitaria con una máquina, un argumento que está esgrimido dentro del voto asistido. Entonces, eso nos parece sumamente grave, y nos parece que es algo que el TSJ tiene que ponerse fuertemente a capacitar a sus autoridades de mesa en términos de dejar bien sentado y bien claramente cuáles son las condiciones que tienen que seguirse para que una persona entre acompañada al cuarto oscuro, asumiendo de que esta es una cuestión logística, ¿verdad? Obviamente después podemos entrar a hablar de la intencionalidad o no de dejar entrar acompañado a alguien a un cuarto oscuro, ¿verdad? Pero en términos de el dato puro, así como se lee, y algunas posibles conjeturas que podemos tirar, nos parece de que esta es un tema central realmente que TSJ tiene que atender de manera urgente.
Y después, después me voy a callar, no es para que hablemos un poco, porque... No, tranqui, contame todo y en base a eso yo te hago las preguntas. Sí. Y los otros dos temas que nos parecían muy interesantes de explorar un poco tenían que ver con la percepción de los votantes en general sobre el sistema y su funcionamiento. Y esto se conecta mucho con los argumentos que como sociedad civil hicimos en su momento, cuando el sistema de votación electrónica se iba a implementar, y que tenía que ver con una preocupación sobre que una máquina, con la complejidad que trae aparejada cualquier tipo de computadora, y en relación, perdón, digo bien, a cómo los votantes pueden realmente, con esa complejidad, en el entremedio, poder realizar un escrutinio público y fiscalizado. Entonces, realmente, la hipótesis que nosotros tirábamos, la preocupación que nosotros como organización tirábamos, era de que este tipo de tecnología complejiza demasiado el proceso electoral, haciendo de que un escrutinio público y fiscalizado no sea del todo posible por las complejidades de una computadora, ¿verdad? Tenés que ser técnico, tenés que tener una serie de entendimientos sobre cómo funciona el sistema y así por adelante. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros teníamos una pregunta en la cual hacíamos la percepción sobre el sistema de votación y dónde las personas creían de que su expresión del voto quedaba almacenada. 64% de los votantes percibe de que su expresión de voto queda almacenada en las papeletas y en las máquinas de votación también. A pesar de que esto va en contra de lo que dice el TSJE, que dice que la máquina de votación no almacena ningún tipo de información, ¿verdad? Entonces hay ahí una importante desconexión, sí, entre lo comunicado por el TSJE y lo entendido por la ciudadanía, cosa que nosotros creemos es bastante grave en un contexto como el de las elecciones, en las cuales realmente todos, todas y todes deberíamos entender a cabalidad cómo funciona el sistema y no tener tantas interpretaciones sobre cómo está funcionando un sistema. Y el último tema que fue un hallazgo muy, muy importante, que nosotros ya de alguna manera asumíamos de que iba a ser un porcentaje muy alto, pero realmente finalmente nos sorprendió, y incluso a nosotros ese porcentaje, tenía que ver con que nosotros decidimos hacer una pregunta inspirada en una encuesta que hizo la Universidad de Michigan, que lo que hacía era testear determinadas intervenciones que uno puede introducir en una votación, ¿verdad? Para mitigar potenciales riesgos de hackeo. ¿Y a qué me refiero con esto? La Universidad de Michigan lo que hizo fue un estudio en el cual ellos también votan con máquinas de votación en Estados Unidos en determinados estados, y es muy parecido en algunos estados de Estados Unidos las máquinas que utilizan, porque también son impresas. Entonces lo que ellos hacían era hicieron un experimento en el cual introducían determinadas modificaciones a la impresión del votante y medían qué tanto el votante se daba cuenta o no de esa modificación maliciosa. A pesar de que yo apreté A, B y C y después se me imprimía A, B y D, y ellos querían, o sea, ese experimento lo que hacía era testear un poco el nivel de percepción de esa. Sí, es que realmente controlaban, sí, lo que votaron. Exactamente. Altísimo fue el porcentaje de personas que no controlaba eso y no se daba cuenta. Entonces lo que la Universidad de Michigan hizo fue testear una serie de intervenciones que tenían que ver con colocar carteles diciendo tu expresión de voto en el papel es lo que importa, o fíjate lo que está impreso en tu máquina, y estas eran intervenciones que eran tanto impresas como avisos, como también recordadas por las autoridades de mesa en distintos momentos, a la hora de depositar la papeleta, antes de depositar la papeleta y así por delante. Entonces lo que nosotros hicimos fue una pregunta también, ¿verdad?, para ver si es que las autoridades de mesa acá avisaban de alguna manera de que era importante controlar el chip RFID, ¿verdad?, no solamente mirar la papeleta. Y 69.6% declara de que ningún miembro de mesa le hizo ningún tipo de aviso, ¿verdad?, sobre la importancia de este tipo de doble control, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, un poco ya yendo a las pistas, yo creo que el TSJE tiene que trabajar hacer una revisión mucho, bastante de fondo, ¿verdad?, con miras a las elecciones municipales de 2023 y realmente subsanar estas cuestiones, algunas que tienen que ver con la comunicación que hace y que está fallando, ¿verdad?, para que las personas todavía estén creyendo de que la expresión del voto está almacenada en la máquina de votación también, a pesar de que ellos dicen que no.
la cuestión muy grave, ¿verdad?, de esta desconexión sobre lo que el voto asistido establece y cómo se está eso ejecutando en los locales electorales, y también esta cuestión de introducir medidas de que mitiguen un poco estos altos porcentajes de personas que no controlan su voto de ambas maneras a través de intervenciones que ya fueron incorporadas en otros países, que tienen que ver con recordar ese día, no solamente durante la campaña de votación, sino que ese día realmente, cada vez que tu autoridad de mesa te da el papel, te diga, fíjate que acá hay un chip, tenés que controlar ahí también, tiene que ser doble el control, porque esas son cuestiones mínimas realmente que deberían cumplirse. O sea, por lo menos deberíamos estar apuntando a que las personas voten según lo cual el TSJR recomienda que se vote con estas máquinas de votación electrónica. Cualquier, si es que eso realmente no se está cumpliendo, entonces creemos un poco de que es peligroso en términos de la integridad del sistema, ¿verdad? Y esta información o estos hallazgos a los que ustedes llegaron a partir de estas encuestas, ¿se les comparte al Tribunal Superior de Justicia Electoral? ¿Quieren que ustedes les compartan esta información para mejorar, digamos? Y nosotros queremos partir de esa premisa, ¿verdad? Lanzamos esta semana la campaña, recién lanzamos el lunes la campaña, entonces estamos en el proceso de redes sociales y en paralelo estamos comunicándonos y estamos haciendo todo un plan de difusión dirigida a autoridades electorales para llevarles estos datos. Realmente nosotros hicimos el trabajo de que esta encuesta sea lo más transparente en términos de cómo se construyó la muestra de los 438 votantes, de qué locales, cómo se limpió la base. O sea, todas esas cuestiones están bastante bien explicadas para que ellos, justamente como personas técnicas, también puedan hacer los análisis correspondientes y ver realmente los porcentajes, ¿verdad? Sí, o sea, porque en realidad para el 2000, o sea, primero para las internas que van a ser este año y para las generales del 2023 se va a seguir utilizando este método de votación. Totalmente, ¿no? Y encima, o sea, yo te planteo un escenario súper complejo que un poco es lo que nosotros concluyamos en este informe. O sea, este tipo de problemas que vimos, que finalmente ni siquiera están demasiado relacionadas con la máquina, pero lo que la máquina sí hace es de alguna manera facilitar, o sea, no es culpa de la máquina de que la autoridad de mesa le deje a alguien entrar a más de dos personas a un cuarto oscuro, pero la máquina de alguna manera lo que hace es habilitar ese escenario, porque antes no había esa necesidad, la gente no tenía miedo de entrar a votar con el papel, ¿verdad? Pero lo que vamos más es de que este tipo de escenario en un contexto electoral muy reñido, parecido al que tuvimos en las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, puede habilitar a que se utilice un poco un discurso de deslegitimización del proceso electoral como un todo y traernos una serie de problemas, ¿verdad? A la hora de proclamar un ganador, a la hora de pasar a la siguiente fase luego de que sea la votación, retrasando todo el proceso, que finalmente es lo que más supuestamente se argumenta que es importante o que es un beneficio a la hora de votar con estas máquinas de votación electrónica, el tema de la rapidez. Y creemos que realmente hay que hacer una revisión de fondo de estas cuestiones para que no hayan no se vuelvan a repetir este tipo de cuestiones, ¿verdad? Yo te diría también, por ejemplo, nos llamó mucho la atención de que si bien toda esta encuesta fue construida como una encuesta cuantitativa, o sea, que eran preguntas cerradas, que básicamente lo que permitían era solamente seleccionar opciones predeterminadas, sí nosotros hicimos una pregunta abierta al final de todo, preguntando un poco cómo veían el sistema en general, ¿verdad? La mayoría de las personas, o sea, en general es positiva la percepción hacia el sistema. O sea, esta es una encuesta que finalmente, con todos estos problemas que nosotros estamos mencionando, debería ser de mucho agrado al TSJE en términos de los hallazgos positivos de percepción y de satisfacción de los votantes. Pero mirando así un poco más fino, por ejemplo, si te pones a analizar la pregunta abierta, 41.9% de los votantes considera que el sistema es fácil, cómodo, sencillo, accesible, rápido. Y esas son un poco las palabras que se repiten en las 438 grabaciones que realizamos, ¿verdad? Casi baja la mitad
si bien es el segundo, ¿verdad? Pero casi baja la mitad, en un 23.9% de las valoraciones que lo consideran seguro, confiable, transparente, etcétera, etcétera. Entonces, hay también ahí una cuestión interesante analizar, incluso desde una perspectiva sociológica, te diría, ¿verdad? En términos de cuáles son las valoraciones que el electorado está dando como más importante al sistema electoral y al sistema que hoy nos permite votar, y cuáles son los que realmente importan en una situación de una elección reñida, por ejemplo. O sea, en un contexto en el cual hay desconfianza, por ejemplo, porque los porcentajes son muy iguales en términos de votantes, etcétera, finalmente lo que te importa es de que la gente considere que tu sistema de votación sea seguro, confiable y transparente, no de que sea solamente fácil y cómodo. Exactamente. Entonces, yo creo que son una serie de elecciones que no solamente como TFJE, sino también como sociedad civil, como ciudadanía, en términos de qué valoramos a la hora de votar, son muy interesantes realmente estos hallazgos desde múltiples perspectivas, porque justamente habilitan a este tipo de reflexiones, ¿verdad? A los partidos políticos también, ¿verdad? Nosotros queremos llevar estos hallazgos directamente a los partidos políticos para que ellos hagan también sus capacitaciones a sus apoderados y a sus miembros de mesa para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Así mismo. Bueno, genial. Muchísimas gracias por todos los datos, por todo el trabajo también que vienen realizando desde TEDIC. Y bueno, ojalá que esto sirva de insumo para ir mejorando todo esto y que la gente sobre todo también tenga como confianza en este sistema de votación y que eso le invite a seguir votando y por supuesto también elegir correctamente a sus representantes. Así que muchas gracias, Eduardo, te enviamos un abrazo. Muchísimas gracias, Noé. A las órdenes y un saludo a la audiencia de La Buena Yunta también. Dale, abrazo. Chao, chao. Hasta luego.